Las investigaciones que yo he realizado están dirigidas a la temática de la agroecología, a la implementación de prácticas agroecológicas en predios de campesinos, en proyecto también desarrollo de culante mixto, que es una tecnología de microorganismos benéficos que se ha transferido a unos cuantos municipios de acá de la provincia, porque ha estado incluida en los diferentes proyectos de investigación que se han llevado. Esa tecnología se ha hecho con dos fines: para la producción agropecuaria, que es recoger los cultivos y los animales, que acá en el centro hay una pequeña planta artesanal. En la tecnología de los microorganismos y en las investigaciones que hemos realizado acá en nuestra entidad, a través de los proyectos, nos hemos dado cuenta que aumentan los rendimientos en los cultivos, suprime las plagas y enfermedades que se encuentran en el suelo, ayuda a la descomposición de la materia orgánica, porque intervienen cinco grupos microbianos, que cada grupo microbiano de esos tiene una función en lo que se le aplica. Continuarán adelante para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros puedan darle continuidad a que el centro científico se mantenga, que no perdamos las condiciones que hoy tenemos de vanguardia nacional, la condición centro de investigación, que es el único que hay.